realmente estamos muy contentos, muy satisfechos con esta extraordinaria fiesta que tuvimos este fin de semana. Fueron 3 días de gran trabajo de todas las colectividades, la comisión organizadora, y gracias a Dios y al público en general por el apoyo, hemos logrado lo que estábamos esperando. Estábamos esperando justamente la presencia de la mayoría del pueblo, de las Colonias Unidas, de Itapúa, del Paraíso, del país, y por supuesto a nivel internacional también, los hermanos argentinos que suelen visitarnos, los hermanos brasileños también. Y bueno, realmente el balance final de esto es simplemente éxito total, éxito rotundo. Bueno, podríamos decir que las expectativas fueron cumplidas y quizás superadas con la cantidad de gente que fue. Indudablemente que fueron superadas. Nosotros estábamos estimando un cierto número de públicos, ¿verdad? En el mejor de los casos. Sin embargo, se ha superado ampliamente nuestra expectativa, y con mucho placer y con mucho orgullo y con mucha satisfacción le decimos a todo el público que ha asistido a este gran evento, muchísimas gracias a todos los que han colaborado con este gran trabajo que conlleva armar una fiesta de esta envergadura para que sea una fiesta nacional, orgullo de ícono de Itapúa, de este rincón del país, ¿verdad? Y bueno, gracias a todo ese gran esfuerzo de las autoridades, de los auspiciantes, y bueno, se logró lo que estábamos esperando, y muchísimas gracias de todo corazón, en nombre de todos los miembros de la organización que han logrado este gran evento que sea un éxito. El clima también ayudó muchísimo y son factores determinantes también. Sí, esto fue un trabajo de equipo. A ustedes, la prensa, que son de nuestra herramienta principal para poder comunicar lo que estamos organizando. Y bueno, hemos logrado a través de las autoridades correspondientes, las gestiones pertinentes de la Municipalidad de Joenao, a través de su intendente, el doctor Enrique Ham, se ha logrado inversiones muy importantes con un gran esfuerzo y un gran compromiso para mejorar el Parque de las Naciones en cuanto a infraestructura, ¿verdad? Asimismo, nos hemos comprometido con artistas de primer nivel. Eso conlleva una importante suma de dinero, ¿verdad? Que gracias a Dios y al apoyo de toda la ciudadanía se ha logrado cubrir esos gastos sin ningún inconveniente. Y bueno, a partir de mañana se van a ir haciendo los pagos con todos los proveedores, que también son muy muy considerados, que muchas veces el factor dinero a veces es un poco determinante o limitante, ¿verdad? Sin embargo, ellos con toda la confianza nos han dado la mano y nos han prestado los servicios correspondientes hasta tanto se realice la fiesta y podamos pagarlos, ¿verdad? Entonces todo esto es un trabajo de equipo, es un trabajo grande de muchas personas, muchísimas personas que están comprometidas con todo este gran evento tradicional, y en esta ocasión era la 10ª edición y lo queríamos hacer a lo grande, y gracias a todos ustedes y al público en general se ha logrado y se ha hecho algo histórico, algo extraordinario, y no hay más que decir, simplemente darle gracias al Señor de arriba por habernos bendecido, habernos dado una oportunidad importante, un fin de semana fabuloso, y quedaría esto en la historia con mucho orgullo. La elección de la representante de las colectividades también que siempre es un papel muy atrayente también para los que acuden a esta festividad, en esta fiesta. Sí, muy oportuna tu acotación. Realmente también las reinas o las candidatas a reinas hacen un gran esfuerzo, un gran trabajo para llegar hasta la noche del sábado, donde se hace la elección y coronación de la reina de la 10ª edición. Y bueno, también es un compromiso importante que ha asumido la señorita Sol Sittman. Estamos segurísimos de que ella nos va a representar dignamente, como han hecho las anteriores 9 reinas o 10 reinas que tuvimos en los años anteriores. Y bueno, de ahora en más le queda a ella el gran trabajo, el gran compromiso de representarnos durante un año, promocionar nuestra fiesta para que la edición número 11 sea aún mayor. De aquí en adelante, a partir de mañana, nos enfocaremos ya en las siguientes ediciones, en los siguientes trabajos, en la siguiente edición, y tratando siempre de reforzar todas aquellas debilidades que de repente, a medida que se presentan el evento, se van notando, ¿verdad? Entonces las colectividades, cada uno dentro de sus pabellones, han trabajado arduamente, ¿verdad? Son muchísima gente que están involucrada en esto, muchísimas cosas que hay que ver, los técnicos, el electricista, sonido, o sea, son varios factores, las personas que trabajaron en la cantina, en las entradas, increíble. Y si empezamos a contar todo el involucramiento de toda una ciudadanía, de toda la población aquí de Colonias Unidas y del departamento de Itapúa,
no nos queda más que decirles muchísimas gracias de todo corazón y decirles que lo vamos a esperar con los brazos abiertos para la siguiente edición y felicitarles a este merecido éxito que hemos logrado todos juntos.